¡Hola, mis chiquitas y chiquitos preciosos! Espero que tengan un feliz jueves. Como siempre, aquí las noticias están potentes, así que comencemos. Y vámonos con Domelipa, ya que muchos dicen que anda muy pero muy cerca de Ian Lucas, que podrían tener un romance y que incluso él le da de comer a ella. ¡Ay, veámoslo a continuación! ¿Cómo es carne? ¿Abrí la boca? No. ¿Cómo es? Puro frijol. Por otro lado, vámonos con Sol León y sus hijas, ya que muchos dicen que Lucy anda desaparecida de redes sociales. Y es que muchos estuvieron diciendo que probablemente sea por una operación estética. Y al parecer esto a Sol no le gustó nada. Veamos lo que dijo. Lucy anda desaparecida en redes y Joe Barbie hizo un comentario que a Sol León no le gustó y le responde. De lo que vamos a hablar ahorita es que yo he estado viendo por ahí que hay una teoría circulando en el internet sobre esta Luciana, que no la han visto últimamente en los en vivos de Sol. Y la teoría que yo he visto es que dicen la están tuneando. El estúpido pendejo, déjenme se los muestro, que dijo que Luciana ya no sale en los en vivos, que porque se estaba operando. O sea, es un estúpido, pero pues ya, de verle la cara. Gente como este estúpido. Por gente como este sobre esta Luciana, que no la han visto últimamente en los en vivos de Sol. Y la teoría que yo he visto es que dicen la están tuneando. Gracias a pendejos como este, es que Luciana ya no sale en los en vivos. Vean, Luciana es una niña, tiene 12 años. Yo no sé cómo este pendejo se atreve a decir que una niña de 12 años, no porque una pinche loca, anciana, psicópata haya inventado que mis hijas son mayores de edad con tal de sentirse joven, la anciana, significa que mis hijas tienen... Vean a la niña, vean a la criatura, o sea, tiene 12 años, ella está feliz con sus perritos en el jardín de mi casa y este pendejo diciendo que la están tuneando, no sé... Por otro lado, otra de las hijas que ha estado recibiendo muchas críticas es Mirandita, ya que al parecer está lanzando un nuevo tema musical. Sin embargo, el video está bastante potente y le dijeron, qué feo que te pongas como un símbolo a tu corta edad. Solo falta el link del Only. Y después Sol se queja de por qué hablan de sus hijas si ella las expone de esta manera. Pero si ella es solo una niña. Y bueno, honestamente sí creo que ese video está muy pero muy sensualón. ¿O ustedes qué creen? Por otro lado, vámonos con el drama de Karol y César Pantoja, ya que como sabemos, él supuestamente engañó a Karol y dijo, como dicen, el lobo siempre será el malo si Caperucita cuenta la historia. A lo que Karol estuvo reaccionando con desagrado a la chica con la que César la engañó. Y es que muchos dicen que a Karol definitivamente esto le da asco. Mientras que otros supuestamente dicen que él se está desquitando con Karol, ya que supuestamente ella lo había engañado antes y esta era su venganza. También Sofía Mata aseguró que Karol fue el cuerno de It's Mitch y Eddie. Karol El Castro fue el cuerno de la relación de Eddie Chover y It's Mitch. Karol, siendo amiga de Mitch, se metió con Eddie Chover. Mientras que por otro lado, el Rod Contreras después de mucho tiempo le estuvo comentando a Karol y le dijo, te traigo entrada, Y luego también Katia estuvo hablando de la actitud de Karol Castro. ¿Y Fraga dijo que Karol está mal? Veamos lo que sucedió. Y aquí no tienen nada que ver terceros. Me trabé. Eso es de verdad, lo estoy diciendo en serio, güey. ¿Por qué? Porque se ensució mi nombre, güey. Que hablen sin saber y hagan comentarios sin saber ni qué onda, güey. Por no decir otra cosa. Sí. Sí, pues... Yo quiero mucho a Karol, güey, la neta. Es una amiga que yo aprecio mucho, pero sé que Karol es muy impulsiva.
Carol no piensa las cosas cuando las hace. O sea, reconozco que es así. Y yo, pues yo te quiero mucho, güey. Y yo siempre te voy a defender, estés mal o estés bien. Yo siempre voy a ver por ti porque, pues eres casi como mi mejor amiga. Pero, o sea, sé que esta vez Carol hizo mal, güey, la neta. Porque era innecesario hacer eso, pues, y embarró en un pedo a todo mundo. A lo mejor lo que hizo César en Tijuana, pues no digo que estuvo bien, ni tampoco que estuvo mal, porque se supone que ya no tenían nada, pero ese ya es pedo de ellos, ¿sabes? Y obviamente también soy consciente de que tú no sabías cómo estaba el pedo, porque ni siquiera yo sabía. Y eso que yo estoy más metido en las redes sociales. Güey, ¡ey, vamos perdiendo, gente! Yo ni siquiera tengo contacto con ninguno de ellos. O sea, yo cómo voy a saber el pedo si ellos ya no andaban desde hace no sé cuántos y esto que el otro. Pero pues... ya sé. Pero bueno, ojalá que... ya como dice mi ropa, ya pasará, esta tormenta pasará.